Buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? Estoy en una casa en Edimburgo, unos españoles que me siguen, dicen que me conocen, que han leído algún libro y me han invitado a su casa. ¡Qué maravilla! Llegué ayer cansadísimo y aquí estoy otra vez dispuesto a contarte una historieta de esas para no dormir. Creo que esta es la primera vez que consideré que mi vida se había ya esfumado. Fue en la Ruta 40, en el año 2002, en Argentina, en la Patagonia. Una recta de esas interminables y escucho un ¡bah! Miro para atrás y veo dos camiones como en una competición, uno intentando adelantar al otro. No había más que un carril para allá, otro para acá. Y ahí en la Patagonia la ruta está en muchas ocasiones como levantada sobre el terreno. Es como un pequeño desnivel. No había arcén, banquina, como se llame, y era pum, un terraplén. Y lo único que se me ocurrió, estúpido de mí, fue ponerme en mitad de mi carril porque digo, este no me ha visto. Y sí, sí me había visto, sí. Cuando escucho otra vez, ¡pa! Era ya más fuerte. Tenía el camión aquí detrás, ahí arriba. Y solo tenía dos opciones, o tirarme a la derecha al terraplén y caerme y darme un golpe tremendo, o lo que hice, que fue más estúpido aún, fue ponerme sobre la línea blanca de la carretera, sobre el medio, agarrar el manillar con fuerza y mirar esa línea como si fuera un imán del que no podía separarme. Los dos camiones me pasaron uno por cada lado, así. ¿Qué ocurre cuando un camión te adelanta? Que te succiona, ¿verdad? Te atrae como si fuera un aspirador. Bueno, pues un camión hizo eso por un lado, otro hizo eso por el otro lado y crearon una especie de vacío mágico en el cual mi vida estuvo pendiente de un hilo. Fíjate cómo sería que después de eso se pararon y hablando con el camionero, que era como 1,50 m, pero así, como un pilier de rugby, empecé a decirle, digo, hombre, pero no puedes parar el camión. No, pero tú, che, pibe, andate fuera de la ruta, no sé qué. Claro, yo pues empecé a hablar, a decirle, pero si soy un burro también me vas a matar. Y bueno, la discusión duró poco, el tipo hizo así, pumba, me pegó un golpe, me rompió las gafas. Había más camioneros que habían parado al ver lo que estaba ocurriendo y le agarraron, si no me hubiera matado. Se sube al camión, mi bici estaba en el suelo, intentó pasar por encima de la bicicleta, yo la quité. Bueno, volví a la ruta temblando y ¿qué veo? En una ruta en la que hay poco tráfico, salvo camiones, veo un coche de policía. Lo paro y le digo, oiga, mire, me acaba de ocurrir esto, y me dice, mire, si quiere hacer algo tendrá que poner una denuncia. Una denuncia aquí en mitad de la pampa. Tengo la matrícula, párale. No, tiene que poner una denuncia. Bueno, ¿y dónde? ¿Aquí? No, en el pueblo. Pero para cuando yo llegue al pueblo ya el camión está en Ushuaia. Bueno, ¿y si hago eso vale para algo? Y el policía me dice, no, creo que no. La rabia, el dolor, las gafas rotas, todo fue simplemente para aprender una lección y es que nunca, nunca trates de competir contra un camión, contra un coche, quítate, quítate. Hubiera sido mejor el golpe contra el matorral que haberme jugado la vida como me la jugué. El consejo de hoy, evidentemente, tiene que ver con el tráfico, cómo lidiar con el tráfico. Aparte de aquel consejo que te di en el otro vídeo de llevar un espejo, lo que yo te recomiendo, si ves que un coche viene en tu dirección, si ves, quítate. Quítate porque tu vida es lo que va a romperse. En su caso es simplemente la carrocería, en tu caso es tu vida. Por mucha razón que tengas, el ego es muy grande, normalmente es en proporción a la máquina. Cuanto más grande es la máquina, mayor es el ego. Por favor, tu vida vale más que el ego. Quítate de la carretera si ves que viene un coche, por más que tengas razón. Gracias y hasta la semana que viene.